¿Qué dejáis, amigos? ¿Cómo están? Como siempre, un gustazo saludarlos. Bienvenidos a otra nueva aventura culinaria. En esta ocasión estaré visitando para comer en compañía de una persona más un exclusivo Steak and Lobster House de origen neoyorquino, con los mejores cortes de carne calidad USDA Prime y la estupenda langosta Jumbo de Nueva Escocia. Estoy hablando de The Palm. ¡Bon appetit, pues! The Palm México abrió sus puertas en 1996 en la planta baja del Hotel Presidente Intercontinental, en el mero corazón de Polanco de la Ciudad de México. Con casi 30 años de operación en nuestro país, su calidad premium y servicio impecable son de lo mejor de la ciudad. En 1926 se inauguró la primer sucursal en Nueva York y hoy en día cuenta con decenas de sucursales más en las principales ciudades de Estados Unidos. The Palm se ha vuelto un lugar clásico y de tradición para reuniones familiares y de negocios, así como para encuentros entre personajes de la política mexicana. En las paredes tanto del salón principal como en la terraza y los privados, podemos observar un gran número de caricaturas de famosos y de clientes asiduos. Su origen, me comentan, se da durante la época de recesión en Estados Unidos, cuando varios miembros del sindicato de caricaturistas de Nueva York, al quedarse sin trabajo, ofrecen realizar las caricaturas de los políticos, artistas, deportistas y famosos en general que visitan el restaurante a cambio de comida. Los chefs aceptan y bueno, así es como nace esta interesante tradición que afortunadamente permanece viva al día de hoy. Cada una de ellas tiene una historia muy interesante, como por ejemplo esta pared, la cual rescató varias caricaturas hechas directamente sobre las paredes durante la última remodelación realizada al restaurante. Algunas se conservan en libros y otras se exhiben aquí. Estas son de un grupo de clientes aficionados al ambiente taurino, quienes asistían regularmente a The Palm al finalizar la corrida de toros los domingos. Entre ellos se encuentran grandes personalidades como el Tigre Azcárraga, Jacobo Zabludovsky y Porfirio Muñoz Ledo, entre otros. O esta otra del afamado productor Memo Gil, quien es clientazo del lugar y ha ganado nada menos que 7 Grammys. Cada vez que logra uno nuevo, el restaurante también le aumenta uno en su pared. De hecho, están por ponerle uno más, ya que recientemente ganó su octavo. Por acá tenemos al mejor creador de contenido en cuanto a viajes, el mismísimo Alan por el Mundo. Algunos de los Shark del exitoso programa de televisión Shark Tank. Y el Master de Masters, Marco Beteta. Uf, si las paredes hablaran, imagínense nada más. En fin, al frente de la cocina se encuentra el chef ejecutivo José Luis Sánchez Ronquillo, quien cuenta con una trayectoria continua desde hace 20 años, buscando siempre no solo impartir conocimiento, sino continuar con su formación al aprender de todas y cada una de las manos expertas de quienes colaboran con él. Es egresado del Centro Culinario Ambrosía, ha tomado cursos de especialidad en cocina mexicana, cocina al vacío, pastelería con Oriol Balaguer y Stéphane Glacier, entre otros. En su amplia trayectoria, destaca su paso por Europa, Martín Verástegui, establecimiento con 3 estrellas Michelin, y Bodegón Alejandro, con 1 estrella Michelin en San Sebastián. En estas mesas aprendió sobre dedicación, técnica y producto, así como la filosofía dentro de una cocina que busca la perfección. Bueno, pan está basado, es un steak and lobster, un steakhouse clásico americano con carne prime, las langostas que traemos de Nueva Escocia, pero sobre todo es un restaurante donde puedes regresar 1000 veces a comer. Es un restaurante no de una ocasión, sino simplemente donde te sientas cómodo todas las veces que vienes. Y el ADN con el cual empezó pan era un restaurante italiano que se fue transformando con las épocas, donde corrían por la carne prime a la carnicería de al lado, regresaban y después las langostas grandes que nadie quería en los 50s las empezaron a cocinar, y de ahí surgió el término surf and turf que ahora lo encuentras en todas partes del mundo. Okay. Aquí podrás disfrutar de una cocina al estilo neoyorquino, servida en tentadoras y generosas porciones. Mi primer visita fue con mi enano, quien moría por probar las enormes y famosas hamburguesas de The Palm. Así que para calentar motores, comenzamos ordenando un par de suculentas entradas, siendo la primera un queso brie frito, acompañado de una compota de chabacano, que está a su mecha, buenérrimo, y unas croquetas de jamón ibérico y trufa negra, acompañadas con alioli de ajo rostizado, suavecitas, se deshacen con solo mirarlas, ambas entradas estuvieron de lujo. De mis sopas favoritas, la deliciosísima clam chowder estilo Nueva Inglaterra. Se la super recomiendo. Vean nada más qué belleza de platillo. Su consistencia espesa, con muchos trocitos de almeja. Uf, y recontra que te uf, caray. Una auténtica chulada. Hemos llegado a la hora de la verdad. Vamos a probar las mega hamburguesas de 400 gramos de carne cada una. Wow, veamos qué tal. La primera fue la hamburguesa clásica Prime. Viene con queso cheddar o danés azul,
servida en pan brioche con papas a la francesa y su respectiva guarnición de pepinillos, lechuga y cebolla. La segunda hamburguesa que probamos fue la hamburguesa Wagyu, de hecho es casi idéntica que la primera. También se sirve en pan brioche y se acompaña con papas a la francesa, la diferencia es la carne y el queso. En esta, la carne es Wagyu y viene con queso cheddar. Ambas estuvieron bastante buenas y muy llenadoras. Es impresionante el tamaño de esta hamburguesa. Muchachos, chequen. Nada más. El tamaño de mi mano y el tamaño de la hamburguesa. Es enorme. De postre nos decidimos por el pastel de zanahoria, uno de los tres más solicitados. Definitivamente hicimos una muy buena elección. Son 6 capas de bizcocho con relleno de queso crema y nueces tostadas. Simplemente delicioso. Me comentan que este pastel de zanahoria, el cheesecake y el de chocolate son traídos directamente desde Nueva York. Mi segunda visita la realicé solo, esta vez en la terraza, la cual me gustó mucho, muy ad hoc para disfrutar de partidos de americano y fútbol. En esta ocasión quise probar 2 platillos verdaderamente emblemáticos, así que por recomendación del chef comencé por el Jumbo Lump Crab Cake. El crab cake, cuando lo pruebes vas a ver los lóbulos enteros del cangrejo. Entonces, okay. La diferencia es que tiene cangrejo. Okay. Esa es una de las diferencias básicas, porque obviamente hay muchos crab cakes y muchos muy buenos. Y este, personalmente, no es mi receta, es una receta que se hizo en pan y se actualizó en 2021, creo. 2021 realmente cumple bastante bien. De hecho, aquí está ya llegando tu crab cake. Okay. Y simplemente tenemos un alioli de Old Bay en la base. Un pequeño crust para que tenga textura y arriba mucho más carne de cangrejo, un poquito de albahaca y una salsa de limón. ¡Wow! ¡Qué delicia! Esta exquisitez de platillo es toda una especialidad de la cocina estadounidense. ¡Qué ricura de verdad! Tanto la textura como su sabor están de 10. ¡Mega recomendable! De beber, pedí una refrescante limonada con frutos rojos. No podía dejar de pedir otro platillo insignia de la casa, el New York Stone. De muy buena calidad este New York fileteado, se acompaña con pimientos salteados y cebolla salteada y caramelizada, montado sobre un pan melba y salsa pimienta. Me encantó, la suavidad de la carne es única, excelente sabor, también se merece un 10. ¿Qué mejor acompañamiento para mi carne que unas deliciosas espinacas a la crema? Un rico té de menta fue mi elección para acompañar mi suculento postre. Adivinen cuál pedí. Así es, el famoso New York Cheesecake. Es un ícono del restaurante a nivel internacional y como les comenté anteriormente, junto con el pastel de zanahoria y el de chocolate semiamargo, los tres son importados de Nueva York, siendo los de mayor demanda. Para ser sincero, debo admitir que a pesar de que no soy tan fan de los cheesecake, este es una auténtica delicia, con una suavidad que parece mantequilla y de sabor uff. Ni se diga, junto con la salsa de frambuesa y la crema batida, literalmente explotan los sabores en tu paladar. La cava de Grupo Presidente cuenta con el mayor surtido de etiquetas de vinos de todo el mundo, siendo la más grande de Latinoamérica. El servicio es de primer nivel, francamente de lo mejor que he conocido, desde los meseros hasta el capitán, el sommelier, el gerente, el chef. Todos, absolutamente todos son súper profesionales, muy amigables, pero sobre todo muy humanos. Sientes la buena vibra desde el primer contacto, te hacen sentir como en casa. Muchas gracias y muchas felicidades a todos los que conforman el super equipo de The Palm. Eso es todo amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta fascinante experiencia culinaria. Si te gustó mi video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que se te notifique cada vez que subo un nuevo video. No dudes en hacerme saber si hay algún restaurante en particular sobre el cual te gustaría que hiciera una reseña. Tus comentarios son siempre bienvenidos. Hasta la próxima.